Gracias por sintonizar este Pando Canal. Hoy vamos a aprender a hacer la letra K de la tipografía Pando Sans Pocket. Es una letra combinada porque vamos a usar la base de la letra I para poder armar luego y sobre ella la parte que genera la letra K. Así que no te preocupes que vamos a repasar la letra I. Pero antes de arrancar quiero contarte que si te gustan mis contenidos puedes apoyarme de dos maneras: suscribiéndote al canal, que es totalmente gratuito, o uniéndote al canal donde vas a poder tener acceso a beneficios exclusivos tales como insignias, stickers para los chats y hasta poder recomendar ideas de productos para los próximos videos. Y ahora sí, arrancamos. Vamos a trabajar con algodón 86 y aguja doble cero de metal. Y vamos a empezar a hacer la letra I, así que vamos a recordar su patrón. Vamos a hacer 15 cadenas. La número 15 es de altura y voy a trabajar por las espigas posteriores de la hebra. Vamos a volver haciendo 14 medios puntos. Ahí viene el primero. 1. 2. 3. 4 cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 12, 13 y 14. Esta primera vuelta cuesta un poquito porque trabajar por las espigas posteriores es un poco complicado. Hacemos cadena al aire y así nos quedan las espiguitas de ambos lados. Vamos a volver en la segunda vuelta tejiendo 14 medios puntos. Ahí ya tengo 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cadena al aire, giro la pieza y última vuelta para hacer la letra I de 14 medios puntos, uno en uno, sin aumentos ni disminuciones. Ahí ya puse 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 y 14. Cadena al aire y cortamos. Este es el patrón básico de la letra i. Ahora sobre ella vamos a visibilizar. Tenemos dos vueltas del lado del frente y una vuelta del lado de atrás, tanto para diestra como para zurda. Y vamos a trabajar por la espiga, por la parte de atrás de la pieza, donde nos van a quedar dos lados del revés y uno del derecho. Visibilizamos el punto número 5 y a partir del 6 vamos a trabajar. Pero si sos zurda, vas a trabajar a partir del punto número 7 y vas a empezar por la vuelta al revés. Vamos a tejer siete cadenas. Si sos zurda, acordate de anotar toda esta vuelta y arrancar de atrás hacia adelante. Hacemos siete cadenas al aire. Vamos a visibilizar el punto número 6 de la parte trasera y voy a agarrar solamente la espiga delantera, ¿sí? el front loop. Si vos sos zurda, vas a arrancar por la espiga 7 de la parte izquierda hacia adelante. Vamos a hacer tres deslizados uno en uno. Esto corre para ambas manos, diestra y zurda. Una, dos, tres deslizados por la espiga delantera. Nos van a quedar las traseras expuestas del otro lado, del lado del frente. Y a continuación vamos a hacer nueve cadenas al aire, lo que significa que si sos zurda, vos primero arrancas con nueve cadenas, picas en la séptima y al finalizar haces siete cadenas al aire. Una vez que tenemos estas 9, nos va a quedar de esta manera. De este lado se arranca si es para zurdas y las diestras arrancamos por 7 cadenas y picamos en la cadena en el punto número 6 tomando tres deslizados por la espiga delantera. Ahora voy a hacer, no voy a hacer cadena al aire porque el número 9 es nuestra cadena de altura y voy a trabajar por las espigas traseras pero vos sentite libre si se te complica de trabajar solo por la espiga lateral. Vamos a tejer. Siete medios puntos, uno en uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6 y 7. El punto número 8 y el primer punto de nuestros deslizados van a cerrar juntos en disminución, disminución de plano, así que lazo y paso en el 8 y ahora sí voy a tomar esa espiga, voy a tomar el punto completo y voy a forrar estos deslizados con un medio punto. Pero en este caso cerramos dos juntos, una disminución de medio punto, con el número 8 y el primero de esos tres medios puntos de la base. En el punto del medio hacemos un medio punto, sin nada, y ahora vamos a hacer nuevamente una disminución con el tercer punto y el primer punto de nuestras cadenas del otro lado. Disminución de plano en el que paso y atravieso ambas espigas. Finalmente nos van a quedar seis medios puntos, uno en uno, hasta el final. Si sos zurda, tenés que anotar esta línea y la vas a tejer leyéndola de atrás hacia adelante. Ahí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera nos queda la primera vuelta de medios puntos y ya se empieza a definir nuestra letra K. Vamos a hacer cadena al aire y vamos a hacer la segunda vuelta de hasta. Cadena al aire, giramos la pieza. Y vamos a volver haciendo ahora. En el primer punto vamos a hacer un aumento de medio punto, o sea, dos medios puntos en ese mismo punto de base. Uno, dos. Luego vamos a hacer cinco medios puntos uno en uno, atravesando ambas espigas normales, sin aumentos ni disminuciones. Tengo dos, tres, cuatro y cinco. El punto número seis lo voy a saltar. Y voy a hacer en el centro un deslizado, en el puntito ese que nos había quedado sin nada, en el medio, en la vuelta anterior. Y a continuación vamos a tejer, sí, todo uno en uno. Siete medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y en el octavo vamos a hacer un aumento de medio punto. Dos medios puntos en un mismo punto de base. Uno, dos. De esta manera terminamos la segunda vuelta de la letra K. Cadena al aire, giro la pieza, un aumento de medio punto nuevamente en el primer punto. Y vamos a volver haciendo siete medios puntos, uno en uno, uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7. El octavo lo voy a saltar y voy a hacer un deslizado picando sobre el deslizado de la vuelta anterior o atravesándolo. Y finalmente nos van a quedar 6 medios puntos en subida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. En el primer, en el último punto, en el último punto, uno, dos, dos medios puntos en un mismo punto de base. Cadena al aire, cortamos y ya tenemos lista en la primera etapa de la letra K. Vamos a repetir esta segunda parte, este anexo, lo vamos a repetir. Acuérdate que si sos diestra la vas a tejer de esta manera, si sos zurda vas a notar estas líneas y las vas a tejer leyéndolas de atrás hacia adelante. Yo acá ya tengo una tapita de i lista para trabajar, ese es mi frente. La voy a dar vuelta y la voy a dejar sobre la mesa esperándome para que la una y vamos a repetir la secuencia de cadenas de la siguiente manera: vamos a empezar tejiendo 7 cadenas, exactamente lo mismo: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Visibilizo el punto número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espiga delantera solamente, deslizado. Y en los siguientes dos puntos, deslizado y deslizado de la misma manera que hicimos el primero. Una vez que tenemos los tres, vamos a hacer 9 cadenas al aire. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giramos la pieza. Trabajamos de la misma manera que la primera tapa. Yo en este caso las voy a trabajar por la espiga posterior. Y lo que vamos a hacer es, vamos a volver haciendo siete medios puntos, uno en uno. Tenemos uno. Dos. 3, 4, 5, 6 y 7. El punto número 8 va a cerrar en disminución con el primer punto de la base donde hicimos los deslizados. Paso, lazo y paso por el 8. Paso por el primer punto, lazo y paso, tengo tres arcos, cierro los tres juntos, disminución de medio punto. En el segundo punto de la base, hacemos un medio punto de uno en uno. Y nuevamente en el tercero, paso, lazo y paso, visibilizo el primer punto de mi otro lado de las cadenas, lazo y paso, tengo tres arcos, cierro todos juntos, disminución de medio punto. Y ahora vamos a volver tejiendo seis medios puntos uno en uno. Uno dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cadena al aire, y así nos queda la primera vuelta de medios puntos de esta segunda tapita. A continuación, hicimos cadena al aire. Vamos a empezar tejiendo un aumento en el primer punto de base. Coloco uno y ahí mismo pongo otro medio punto. Eso es un aumento. Dos medios puntos en un mismo punto de base. Luego vamos a hacer cinco medios puntos, uno en uno. Tengo tres, cuatro, cinco. Salteo el número seis y voy a hacer un deslizado en el punto del centro de la vuelta anterior. Y ahora sí, uno en uno, vamos a hacer siete medios puntos, uno en uno, hasta el final. 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el punto que queda libre vamos a hacer un aumento de medio punto. 1, 2. Cadena el aire, giro la pieza. Estos aumentos en la punta lo que están haciendo es compensar. El cierre del centro por un lado se cierra, por otro lado se abre y nos va a dar también esta forma de curva tan simpática que le queda a la letra K al final. Hicimos cadena al aire, vamos a hacer la última vuelta de esta letra y vamos a empezar haciendo un aumento de medio punto 1 dos, luego vienen siete medios puntos uno en uno, uno. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El punto número 8 lo voy a saltar y voy a hacer en el centro un deslizado sobre el deslizado de la vuelta anterior. Salteo el punto, deslizado en el centro. Y ahora sí, vamos a terminar haciendo seis medios puntos uno en uno. Cuando llegamos a la punta, vamos a hacer un aumento de medio punto en ese último punto que nos queda. Hacemos uno, dos, y de esta manera terminamos la siguiente etapa, la segunda etapa de nuestra letra K. Y ahora viene la parte de la unión. Esta letra lo que tiene es una combinación de todos los atajos y trucos de todas las letras del ABC. Y la verdad es una de las que más me gusta cómo quedan. Vamos a empezar uniendo por el centro, ¿sí? por la parte interna con deslizados. Si sos zurda, arrancas por arriba, nosotras diestras vamos a arrancar por abajo. Antes voy a llevar los hilitos para atrás y para adelante una vez que decidí qué tapa queda para el frente. La que queda del frente le llevo los hilitos para atrás. Y la que queda del dorso le llevo los hilitos hacia adentro, hacia el frente de la letra. Una vez que las tengo listas, las superpongo, visibilizo la parte interna, las alineo. Y voy a pasar por el primer punto de ambas tapitas atravesando ambas espigas. Voy a recuperar la hebra, la voy a pasar y la voy a sostener. Sostenemos el hilo cortito con la misma mano que estamos sosteniendo el tejido. Y a partir de ahí arranco a hacer deslizados hacia arriba, uno en uno. Acuérdate de tiroñar de la aguja para que llegue al punto siguiente y que no te quede achicada la letra. Hacemos uno en uno y nuestro punto de vértice va a ser el primer punto de esos tres que atravesamos para hacer la K. Giro la pieza y voy a volver en subida con deslizados uno en uno. La parte donde están hechas las cadenas de inicio tomadas por la espiga posterior suele quedar más ajustado, por eso me vas a ver que me cuesta un poquito. El secreto ahí quizás es empezar esas cadenas con una aguja más grande. Entonces te va a dar más libertad y más espacio para cuando hagamos los cierres. Una vez que llego a la punta. Ahí creo que me faltan dos puntitos. Fíjate bien de llegar a la punta a punta. Y una vez que llegamos vamos a hacer cadena al aire. Y como esto es una diagonal, no voy a poner ese primer punto en el mismo lugar donde hice el deslizado. Voy a poner el primer punto en el siguiente lado, al costadito. Entonces eso me va a dar una inclinación para que no quede salido hacia afuera. Luego voy a hacer tres medios puntos en lo que queda de base. Ya hice dos, ahí estoy haciendo el tercero de la punta. Y como ahora estamos del lado exterior, viene una esquina, o sea que a ese, a ese punto le vamos a poner dos medios puntos más. Ahí vamos dos y tres, para marcar esquina. Y ahora vamos a volver haciendo medios puntos uno en uno hasta el centro. Hacemos uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora acá, mucha atención porque en ese punto, antes del centro, voy a hacer un deslizado. En el centro, otro deslizado, bien metido hacia adentro. Y en el primer punto de la otra parte de la letra, otro deslizado. Lo que hace esto es definir la pieza y ahora sí volvemos con medios puntos hasta la punta. Que queda bien hacia adentro y les da esa curvita tan bonita. Volvemos haciendo medios puntos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en el séptimo vamos a hacer una esquina de medio punto, tres medios puntos en un mismo punto de base. Si no estás rellenando las letras con pinza, ya podés ir empezando a rellenar esta parte, porque si no después se te va a complicar un poquito. Con la pinza tenemos más alcance, pero en curvas y espacios pequeños, a medida que se va cerrando, si no estás tejiendo con pinza, te conviene ir rellenando, entramos más cortos. Marcamos esa esquina con tres medios puntos, luego vienen... Dos medios puntos en el centro y un medio punto en la otra punta de ese hasta. Y acá no hacemos esquina, vamos a hacer ese medio punto, cadena al aire y ya sobre el lateral vamos a hacer un deslizado. Y ahora vamos a empezar a bajar con deslizados. Uno, dos, tres. Que me estaba saliendo un hilito y me estaba molestando la visual. Vamos con el cuarto, quinto y el siguiente deslizado ya es en el punto de vértice, en el primer punto de esos puntos que hicimos sobre la base. Ahí yo lo voy a acomodar porque me quedó el deslizado muy largo, sí se notaba muchísimo el ancho de esa espiga. Por eso siempre les digo, cuiden lo que les queda en la aguja porque es la cabeza de su siguiente punto. Y luego ya ahí voy de nuevo al vértice. Giro la pieza y ya se marca esta formita hermosa que tiene la letra acá. Me encanta. Vamos a hacer el último tramo de deslizados. Subimos haciendo deslizados. Ahí ya tengo 2, 3, 4, 5. Cadena al aire. Y voy a hacer ahí mismo un medio punto. Ahora sí ahí mismo porque es una recta. Viene 1, 2, 1 más en la punta. Y esa punta viene en tres, porque son tres medios puntos en un mismo punto de base. Ahora voy a cortar un momento y voy a rellenar la parte de adentro. Como estoy rellenando con pinza, este es el momento en el que puedo rellenar estas piezas. Voy a agarrar de a poquito vellón y voy a empezar a rellenar cada una de las partecitas. La idea es que vaya quedando bien armada. De a poquito se pone. Ahí justo puse un montón, me di cuenta y lo saqué. Ponemos bellón, bellón del otro lado. Finalmente se rellena la parte central, ¿sí? Primero ocúpate de las puntas. Porque si después rellenas el centro y te quedó medio vacío la parte de las puntas, tenés que sacar todo el vellón para volver a rellenar y es un engorro. Así que primero las puntas y de ahí vas subiendo hasta rellenar la partecita que une ambas piezas, la, la conexión del centro. Ahí ya estaría. Divina, me encanta esa curva ame esa curva totalmente ahora voy a poner los hilitos para adentro y ahora viene una parte muy fácil porque vamos a tejer uno en uno hasta la punta de esta recta hacemos uno en uno ya me estaba fijando si estaba enganchando bien los puntos porque hay que tener cuidado de no comerse puntos las esquinas suelen tapar el primer punto de la recta siguiente Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Uno en uno. Cuidando lo que te queda en la cabeza de la aguja que se va a convertir en tu cabeza de siguiente punto. Entonces si queda muy grande, el punto va a quedar grande. Y en el punto de la punta vamos a hacer tres medios puntos en el mismo punto de base. Podés hacerlo ahora o puedes hacerlo después de rellenar. 2, tres. Como relleno con pinza, yo ya lo dejo hecho. Tironeo de la espiga un poquito para que no se me desarme. Y ahí voy a terminar de rellenar la parte vertical de la letra. De a poquito bellón, primero voy hasta el final. Luego me voy a asegurar que esa conexión del centro esté rellena. Sigo colocando abellón hacia arriba. Ahí creo que le falta un poco más. Nunca es suficiente bellón para mí, siempre más. Así es como después se me revientan las letras. Ten cuidado que no se te exploten, que no se te abra el punto. Ponerle lo justo y necesario. Voy a esconder el hilito de la punta. Y ahora sí, ya voy a cerrar. Lo que nos queda ahora es tres medios puntos hasta la punta. uno, dos, tres. Recupero el deslizado, el primer deslizado del inicio, deslizo cadena al aire, corto. Acá puedes cortar y lo largo y esconderlo con aguja lanera. O me puedes ver una vez más haciendo la camicaciada de llevarlo para atrás con la misma aguja que usé con el riesgo de que se me enganche y se enganchó, y luego escondiéndolo y perdiéndolo dentro de la pieza con la misma aguja. Ahí aprovecho y acomodo un poquito el vellón. Y de esta manera ya tenemos lista nuestra letra K. Según como bordes, hagas el borde de medios puntos, si picas en donde te parece que es sencillo picar, te puede quedar un agujerito. Si picas bien en el borde, te va a quedar más prolijo. Yo acá te voy a mostrar en un momento cuál es el lugar donde me quedó un agujero, como para que puedas visibilizarlo ahí que es donde piqué a la fácil, donde podía, y ahí piqué bien en el bordecito y no se notan agujeros, como para que puedas elegir qué tipo de letra querés que te quede. Gracias por acompañarme en otra aventura de la tipografía Panda Sans Pocket. Espero que te guste, que lo hayas disfrutado y esperado, y como siempre, nos vemos en el siguiente video.